¿Qué locura? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha ok? ¿Está todo ok el sonido? ¿Sí? ¡Sí, papá! Escuchame una cosa, al fin, boludo, al fin tengo una cámara, al fin puedo grabar como un streamer de verdad. Al fin soy un streamer de verdad, chicos. Porque muchos me han criticado, muchos me han dicho un montón de cosas, pero soy un streamer, porque ahora tengo cámara. Esta cámara, la cámara no se la debo. Pero la predisposición de ayuda siempre se la debo al capo del bofe. Tengo que avisar que estoy en vivo, boludo. Amigo, anda a abrirles a los pibes. Están abajo. Las llaves las tengo. No sé, no están. Ahí están al lado del. Y decirles en el camino que, no, que se callen la boca cuando pasen por acá y se acuesten ahí. Envío, ya sale. ¡Ja, ja! Así que nada. Si no, no, basta. Chicos, hay algo que les dije a los mods hace un rato. Que es de verdad. Suban una foto. Suban así como la que suben siempre, así los reposteo y se viene la gente de Instagram. Que no me pregunten más por Agustín, boludo, por favor. No me gusta. Posta, de verdad. Prefiero decirlo ahora, así dejan de preguntarme. Porque me da paja. Porque ustedes parecen, dicen que estoy jodiendo. Hola, Juanicar. Bueno, pásame, no jodas. Y yo estoy tipo ciego, no veo un. Nada. No veo nada. ¿Cómo, chicos, ven el corte de pelo? Me corté el pelo hace un ratito. O sea, vine de cortarme el pelo directamente. Me pasa algo que es que siempre voy a la. Le mando un beso igual a la piba. Las amamos. Siempre me corto en el mismo lugar últimamente. Me sale re caro encima. Y últimamente me estaba cortando como. No me gustaba mucho cómo me cortaba. Y de repente, viste como. Me cortan. Uy, no aparece el. No aparece, boludo. De repente me cortan y me rapan mucho los costados. Y a mí no me gusta rapado, boludo. No me gusta rapado, boludo. Me gusta más tranca, me gusta como al natural. Y hoy caí y dije, bra, viste que uno siempre dice. Va y le dice y termina haciendo cualquier cosa. Hoy caí y dije, hoy le voy a decir, no me hagas esto, no me hagas lo otro, haceme esto, haceme lo otro. Se lo dije, la amo. Se lo dije y le dije, cortame con tijera, no quiero rapado. Me cortó con tijera, pero parece rapado, boludo. Parece que me hubieran pasado la 3, no sé, boludo. Pero bueno, en 2 días me crece y listo. What I want, what I want. Hay algo que aclarar de todo esto. Quiero que. No, que a ver, Juan, el foco está en la silla. Bueno, no sé, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Ahí está. Tengo que ponerme más acá, ¿no? Hay algo que no. ¿Cómo se hace esto? Felicidades, More. Dios, ¿cómo se te ve tan guapo? Gracias, tía. Otra vez más por aquí. Ese gato en la nevera. Re lindo. Amigo, el foco está en la silla, boludo. Puerto Rico en la casa. Vamos, Puerto Rico. Vamos, PR, papá. Escuchame una cosa. Tengo que aclarar algo. Buenas. No digan nada. Silence, please. Silence, please. Al silloncito. Voy a aclarar algo. Es que. ¿Eso es un regalo? Bueno. ¿Cómo no? Boludo. Loco, no tenés las alertas. Bueno. ¿Qué querés que haga? Ya está, chicos. ¿Dónde están? Sí las tengo. Pará. Sí las tengo. Están. Claro, no me aparece el. No me aparece ni el cosito ni los suscriptores. El cosito en el costado. Debería aparecer, ¿no? Ni el chat no aparece tampoco. Está ahí, mirá, está ahí, está ahí, está ahí.
Es que no aparece. Chat arriba de cámara. Ahí va. A ver, suscríbanse y que me aparezca. Suscríbanse y que me aparezca. Alguien que se suscriba y me aparece la concha. ¡Ahí está! ¡Ahí está, papá! Me cansé. Es que no puedo correr esto, boludo. Ahí va. Más arriba. Ahí va. Gracias por la suscripción, gracias por el seguimiento. Ah, me dice... Ay, tengo que aclarar eso para que no me aparezca todo el tiempo. Ya fue. Oh, sí se pudo. Silencio el WhatsApp. ¿Cómo que el WhatsApp? Tengo que silenciar. Cámara, audio escritorio. Mic. Captura de salida de sonido. Cámara. A cámara no. Igual sí, tengo que bajarle el audio de escritorio. Está. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Está todo ok? Cerrá WhatsApp web. Tengo abierto WhatsApp web. ¿Cómo se dieron cuenta, boludo? ¿Qué me están hablando el WhatsApp? Ah, amigo, ¿te fijas? Que está desenfocada la cámara, tipo, está enfocada en la silla y no está enfocada en mí, como debería estar. El Nahui está... No Nahui, está el Nahue. Es que ya no sé cómo decirle el piro. Le decimos el piro. ¿Cómo está la batería, amigo? Bien, por ahora. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Acá se ve bien. Sí, se ve bien. Estaba re desenfocada, boludo. Qué guapo. Hola, Juan. Bueno, quería aclarar algo. Quería aclarar cosas. Ah, suban eso. Suben la historia así yo empiezo a hablar. Ey. ¿Qué? Deja apretar el botoncito. ¿Todo el botón? Sí. Ahora suban con la de ahora porque ahora está enfocada, chicos. Porque si no está enfocada. No, está desenfocada. Mira, estaba desenfocada. Ahora suban de vuelta. Ah, bueno. No entiendo lo de... Ay, chicos, basta. Basta de preguntarme de Agustín, por favor, boludo. Basta. Explica... No me gusta... Están re altas las alertas. ¿Cómo hago para sacarle el sonidito, chicos? Mic, cámara, audio escritorio. Ahí creo que está. Creo que ahí va. Ahí va, ¿no? Gordo, avanzá. No, pues no puedo, boludo. Me preguntan cosas y yo tengo que responder. Explicarlo ya, Juanicar. No veo los ojos. Ah, se me fue la luz. Chicos, dejen de preguntarle por... Sí, es que lo que estoy diciendo hace 20 minutos. Y no me escuchan. No me escuchan, boludo. Espera, tengo que parar un poquito. Bueno, voy a ver las solicitudes de mensajes. Mencionó tu historia. Gracias, Jay, por ahí. Perdón, Jay, por ahí. Gracias, Jay, por ahí. Menciona tu historia. Pará, tiene que ser ahora que está enfocado, chicos, porque... Porque si no, no está enfocado. Puta madre, que lo parió. Ahí va. Mucho mejor. ¡Mucho mejor! ¿Qué es esta calidad? ¿Qué fue? ¿Qué es esta calidad, chicos? ¿Qué esta calidad? Ah. Juan, intriga, enfocado, pero te ves de lado. Todo está en el medio, ¿no? Eres actor, bebé. Un lindazo. Estás hermoso. Juan, y explica lo de la... Bueno, explicamos lo de la IN. Voy a explicar lo de Line. Con Line hemos discutido. A ver, justo se enganchó esto. Con Line discutimos por un. Fue un malentendido más que nada. Fue un malentendido. Pero fue un. ¿Cómo se dice?
una actitud de él que no me gustó y... Y nada. Es así. Fue una actitud de él nada más, chicos. Nos peleamos, discutimos. No, él iba a venir ayer a hacer un stream jueves. De hecho, los mods me preguntaron. Y nada, fue una actitud de mierda nada más. Yo le dije que no comenté algo que le comenté. Él lo comentó. Está regulado, Fra. Él lo comentó y después subió algo a Twitter y no me cayó una. Y le dije, y ahí discutimos. Y nada, como que me tiró un par de cosas que como que se las tenía guardadas. Y yo no tengo, o sea, ¿qué querés que te diga? No sé, boludo. No, yo no siento que sea una... Yo soy una persona... que como la que... Como lo que él dice que soy. ¿Entendés? Esto todo por detrás, porque no voy a explicar bien. Porque no da. No te creo. Me da paja que digan, no te creas. Chicos, ¿qué me importa? ¿Por qué parezco tan feo en esa historia? Ahí también. Nunca viendo la cámara. Así que nada, la INI iba a venir ayer. Al final no vino, no streameé. Échenle la culpa a él, básicamente. Ah, ahí, tipo. Ahí, con esta pose. Pa, pa, pa. Bueno, así, tipo, un poco más. Iba a venir ayer y al final no vino y no va a venir y no nos veremos. No nos vamos a ver. Gracias a Dios o lamentablemente, no sé cómo quieran verlo. Ya paren, les estoy creyendo. Pero no hablemos de la IN, hablemos de mi música. Nada, quiero comentarles algo. Hoy va a salir... Ah, no, quiero que esperar a que haya más gente, boludo. Para. Ahora sí, vamos a repostear, sí o sí, porque no da estar ahí como un pelotudo. Me pregunto yo. Me pregunto yo. ¿Qué harás vos? La concha de tu madre, all boys. Ahí va, a ver otra ahí. Ahí está, muy bueno este, gracias. Twitch.tv/juanicar_. Empiezan los invitados. No puedes esperar. Bueno, el primero que va. ¿Cómo dos que se ven ahí? El primero que va a estar entrando en esta apertura va a ser, espera, en 2 minutos. Nahui, vení a saludar. No me sale decirte Nahui, boludo. Es que no sé por qué te digo Nahui, pero es la manera más rápida de decir un nombre. ¿Qué onda la gente? ¿Cómo andan? ¿Dónde está el Nahui? ¿Todo tranca? ¿Cómo anda el público acá, boludo? Es de... ¿Qué se cuenta? Lo amo con todo mi corazón. ¿Estás haciendo mates? Sí, lo estoy preparando, amigo. Estuvo medio difícil poner la pava, lo bueno. Es muy pelotudo. Así con el cosito tenés que bajar la temperatura. Pero pará, sí, pero es re viceversa, porque está en rojo para que se arranque a calentar. Tenés que apretar y se pone en rojo y calienta. Claro, claro. No estaba cazando. Hay que mirar la cámara para que se... No, amigo, ahí se ve muy bien. Se ve muy bien, boludo. Posta, está sobradísimo. Es una locura esta cámara. No tiene ningún tipo de... Yo quiero... Eres el piro, boludo. ¿Cómo me vas a decir? Yo ya anduve por acá. ¿Cómo que andan preguntando acá, mi nombre, boludo? Si no lo viste, pues es un forro. Dale. Eres el piro. Lo amo. ¿Qué te iba a decir? Nada. Bueno, me voy a preparar los motos. Vale. Estoy pensando. ¿Cómo proseguir? Bueno, el primer invitado, sorpresa de esta velada, va a ser el señor... no. Venite. Sí. Pone la mano.
Ahí va. ¡Hola! ¿No viste? Tenía la cara todavía. Se ve muy bien, boludo. Se ve muy bien. ¿Qué rico perfume? ¿Cuál es, boludo? Es el Azaro. ¿Santom? No. Azaro. Es el Azaro. ¡Hijo de puta! Te dije. Te dije el... ¡Ah, bromo, no! ¡Nahue! ¿Viste que te dije que me gustaba el Azaro? Sí. Lo tiene puesto él. Dije, ¡qué rico perfume! Lo tengo. Buenas. Está muy bueno, boludo. Yo soy medio choto para esto. Hablo ahí. No, tenés que hablar. Ese es el micrófono, querido. Ok, pero. Y la cámara está ahí, sí. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá el Fede, acá. Un saludo para todos y todas. Superman de Uruguay. son dos los invitados de hoy. Sí. Bueno, aparte del piro. ¿Cómo estás? Bien, amigo, por suerte. No es tu primera vez en stream. No, es la segunda. La primera vez fue con una persona que está todo mal contigo, por lo que estaba entendido. No digas eso también. Está todo bien, pero bueno, bien, no me gusta. No, mi primera vez fue con él, y bueno, ahora la segunda vez, ahora que vine para Buenos Aires, que llegué ayer, es contigo. Contigo. Boludo, hay algo de los uruguayos que me encanta. Contigo, el contigo me suena tan increíble, boludo. Quiero decir contigo todo el día. Yo lo estoy trayendo a mi vocabulario, pero es re difícil porque acá en Argentina es como decir con contigo. Vos. Es con vos. Con suena vos. Re feo. Y decir contigo, bueno, voy contigo, es como que te une todo, suena bien. Yo creo que contigo es como más, viste, no sé, como contigo, ¿no? Sí. Es como más amoroso. Sí, mucho más amoroso. Bueno, Fede Formento, lo conocerán por la Sociedad de la Nieve, por el stream de Agustín Lain. Por más nada. y por la publicidad. ¡Por la publicidad, boludo! No me quemes. Boludo, el otro día te estaba por mandar un audio. No te lo mandé. Mis amigos aparece la publicidad y están todos esperando la parte en la que digan. No me quemes. Pero no te conocen, no saben que te conozco y todo. Pero es como que esa parte es como súper icónica, boludo. Está buena. Qué buena la publicidad. ¿En la publicidad de qué era? ¿Quilmes o Brava? Quilmes. El uruguayo, boludo. El uruguayo. Qué maldito uruguayo, la concha maldito de tu madre. Uruguayo. Bueno, vos vinís muy seguido acá, ¿no? Y no sé qué es muy seguido en realidad. ¿Qué pestañas que tenés? ¿Eh? ¿Tenés pestañas? ¿Tengo buenas pestañas? Sí, pestañas. Bueno, muchas gracias. Eso cumplió. Nunca me dijeron que tengo buenas pestañas, pero gracias. Escúchame. Él es Chamito. Mirá. Es mi amigo y mi hijo. A ver. Todos juntos. Está lindo, ¿eh? Está lindo, ¿viste? Es un peluche. No, peluche no es. Peluchito. Es mi amigo. Nunca me dijeron qué lindas pestañas, así que gracias. De nada. De verdad que nunca me lo habían dicho, es un gran cumplido. Y sos fachero, boludo. Es fachero el Fede, boludo. Es muy... es medio el super, vos estás Superman. Acá tenemos, igual, acá en Argentina tenemos a nuestro propio Superman, que es Luca Mascareña. Es verdad. Pero no te lo conocíamos a vos en esta parte del continente. Sí. Ahora, que salgan a mí, sí, a mí también. Ah, Simi. ¿Y él es, ¿sabés quién es Simi? No. ¿Conoces a Simis, a los Simis? No, soy un... Simi es un muñequito que es mexicano, que cuando va un artista a México se lo tiran. Tipo, así, claro, se lo tiran al escenario. Pero, es como si te lo tiran, es como una muestra, una señal de respeto de México. Vendría a ser como esas cosas que te da una tribu, ¿viste? Claro, como pero como, México. Por ejemplo, claro, mexicana, un peluche. Está bueno. Simi es un farmacéutico. Es Simi mi abuelo, ah, boludo. No, es mi abuelo Carlos, que está pelado. Pará, vamos a. Esto para atrás un poquito. Che, bien se ve, boludo. ¿Viste, boludo? Se ve muy bien. Oh, ahí está. Muy buena cámara. Tirámonos para atrás. ¿Eh? Estamos bien, me acabo de dar cuenta que tengo espacio atrás, boludo. Tirámonos para atrás porque vamos a invitar a la segunda persona, al último invitado. El último invitado. Quedó tomando mate. Tiene unos lentes, para, tiene unos lentes. Tiene unos lentes, está unos tipo. Lentes. Está. Unos lentes. Está Clark Kent, boludo. Clark Kent, acá tenemos a Superman y tenemos a Clark. Vamos, Clark. Una rebelde, boludo. Está medio caracterizado el personaje de una tipo. El nerd. Sí, ¿no? El nerd indie, boludo. Pero es como el nerd, pero lo veo como. Lo peor de todo es que no lo necesito en realidad, es como... Ah, ¿me estás cargando que es para facha? Para bloquear pantalla. Antirreflejo. Antirreflejo. Me lo regalaron, por eso me lo pongo. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que dicen qué? ¿Por qué?
el internet. A mí me anda bien, ¿eh? No hay fotogramas perdidos, supuestamente. Qué bueno esto que tenés armado acá, amigo. Ah, mira, la verdad estás muy bien. Tope de gama. Tope de gama. Elegido. ¿Cómo estás, boludo? ¿Todo bien, amigo? Acá vino porque me dijeron que había un estreno. Yo vine a escuchar partimos la boca y... El Fede Aznares. Él es el Fede Aznares. Lo conocerán por La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo andan? Y nada, él vive acá en Buenos Aires. ¿Vos vivís acá en Buenos Aires? Un añito y medio ya, ¿no? Ya es porteño, es mega porteño. Ya dice chabón, sí, ya dice sí, chabón. ¿Ya no dice más contigo? Ya no digo más contigo. No dice más contigo. Es más, me ha pasado de decirlo y que me miren como, ¿qué haces? ¿Qué dices? Amigo, ¿qué te están... hay algo bueno, te están diciendo chatón. ¿Chatón? ¡Chatón! Dicen no. Que sos chatón por los lentes, boludo. Algo parecido por los lentes, capaz, sí. Mirá, yo tengo un dibujo que acá me dicen todo el tiempo que soy chatón ahí. Fui a ver la obra de Chatón hace poco, a la gente que está en Uruguay, y la verdad que es súper recomendable. Si, yo no lo veo si a Chatón. Están por ahí, quieren ir a verla. No veo a Chatón hace... Ahora se fue a España. 47 años, tipo, sí, terminamos sí. La película y no lo vi más en mi vida. Siento que es un personaje que murió, boludo. Lo amo a Chatón. Qué tipo más raro y hermoso, boludo. Sí. Se fue para España, boludo. Se fue para España a vivir. Él vivió en... ¿Cómo era? ¿Canarias? Canarias. Sí, estaba la madre allá, creo, ¿no? Mm. Bien, Canarias, el Chatón. Presenta a tu amigo Fede Aznares. Bienvenido al stream. Primera vez, ¿eh? Como este matecito. El Piro está haciendo mate. Piro muy, muy bueno mate. Ese mate está muy uruguayo, boludo. Mirá la cantidad de, está muy uruguayo. De, es como que de tiene, polvo que tiene, tiene boludo. Tiene la montañita. Está, ahí, está muy bien laburado. O sea, se nota que hay amor, hay un trabajo acá. Sí, le metí cariño. Ahora viene una amiga igual, que no la conocen, pero se la voy a presentar. Ábrele vos, pero y te iba a decir, lo que quiero decir es esto. Ahora vamos a stream, vamos a... Mensajes. ¿Vos cuándo es que se escucha la canción? Ahora en 50 minutos. 50 minutos. Wow. Mirá la cantidad de... Ok. Me está mandando. Chicos, basta, por favor. Chicos, estoy en stream, no puedo estar acá viendo porque me hacen preocupar por cosas. Estoy en stream en vivo, no puedo estar viendo esto. Es un video que estás en vivo, pero no sentís que estás en vivo. Sí, boludo. Sí, me aparece es como que, feedback, como... Acá tenés. Estás tomando un mate. Tenés el chat. Estás tranquilo, claro, tenés el chat ahí, ves ahí. Puedes responder. Claro, tenés que ir medio como mirando las dos cosas. Claro, es como medio, claro, tenés que sacarle el pique porque... Ahí va, yo no veo nada igual, ¿eh? Ya ese tipo... Siento que estoy reventando ahí. Pasan su Instagram, bueno, Fede Aznares, ¿cómo se llama tu Instagram? Fede Aznares. Fede Aznares. Con Z, normal. Y yo Federico Formento. Federico.Formento. Gracias por la sub, son volviendo los tres. Quiero decir una cosa que es... ahora va a salir el tema, va a salir hasta cuándo en Spotify, solamente en Spotify y bueno, en Amazon y en todas las plataformas esas pagas y que son de música básicamente. No va a salir en YouTube, va a salir solamente en Spotify. Y dentro de una, sí, dentro de una semana, el viernes, va a salir el video. Exactamente, estamos dando por el videoclip. Video. El video. Ay, 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 ay. Mira la cámara, nenito. Hay que mirar la cámara para que se enfoque bastante. Ahí está el resultado, sí, está, yo creo que sí, ¿no? La semana que viene va a salir el videoclip en YouTube. La semana que viene voy a salir en Spotify. Y la idea puntual ahora es streamear la canción en Spotify lo más que se pueda. Es eso. Che. Espera. Es la foto de la final del mundo, ¿no? Amiga, ¿qué falta? Decirle que estoy en vivo y que no puedo estar ocupándome en este momento de eso. Decirle que estoy en vivo y que no moleste. Y que a las 7. Corto, claro, y que estoy en vivo, no estoy en un programa en vivo. O sea, no es muy complicado. Mantén ese audio. Decide que no rompa la bola. Ya está. Espera, le voy a mandar yo un mensaje. ¿Qué pasó?
Hola Sofi, ¿cómo estás? Estoy en este momento en vivo en programa de stream y me están diciendo que no sé, hay un tema que falta algo y no puedo estar yo manejando en este momento eso, pidiéndolo, se me están diciendo ya o cancelan. Yo estoy en vivo, eso te quiero aclarar, porque por eso. Ya me lo iba a tomar. Claro, está bien. Ahí le mando una audio a Sofi porque me parece una falta de respeto. A ver qué dice la gente, ya basta, solo por eso pago Spotify. Yo me enojo, boludo. Ahora tengo. Me enojo porque encima cuando te llegan mensajes así como que te transforma la energía, boludo. Acá estamos nosotros para transformarte de esa energía en positiva, hermano. Sí, la verdad. ¿Cómo está la batería, amigo? Está bien. ¿Está todo bien? ¿Hacía cuánto no lo veíamos, boludo? No, cuando fuimos la. ¿Cuándo salimos? A Blin Blin. A Blin Blin. Buena noche esa. Muy buena noche, tenemos muy tarde. Muy no te enojes. Es que me enojo cuando me perturban la energía, boludo, y estoy como. La noche de Blin Blin fue una noche. La noche de Blin Blin estaba. Yo no puedo creer que no haya venido Berruti, boludo. Algo que me enoja mucho en este momento. Berruti, si estás viendo esto, sos un forro. Sos un forro porque nosotros te estábamos esperando. Yo te estaba esperando con las puertas abiertas. A que vengas, boludo. Me hubiese encantado. Hablemos del tema. El tema. Vamos a ponerlo acá. ¿Ahí se puede escuchar el tema? A ver. Medio que me parece un montón decirles eso, porque estoy en vivo y están atomizando con eso. Y en este momento estoy en vivo mandando en este audio para aclarar que esperen a que pueda terminar de trabajar y hacer lo que me están pidiendo. Pero no pueden decirme, che, cancelamos si no me pasas esto. Es bastante compleja la situación. ¿Qué dice ahí, Fede? Vamos a. Todo va a salir bien, Juani. Enseñen la camiseta a los supervivientes. ¿Eh? ¿Qué camiseta? Rubio Mate. Yo no tengo ni camiseta, nadie tiene camiseta. Ah, esto, boludo. Pero esto es sobreviviente, ¿no? Sí, sobreviviente te la dejo. Están todos muertos acá, ¿o no? No, Mick Jagger vivo, Bob Marley muerto, y este es Peter Tosh, que creo que está muerto también. Sí. Bueno, hay uno que está vivo. Te quiero mucho, Aznares. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué te ha cansado el Clarken? ¿Cuál de los dos? Ah, él es Clark Kent, claro. Y él es Superman. Juan, ¿qué emoción por tu canción? ¿Vos la vas a poner ahora acá o qué vas a hacer? No. Lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a hacer, a dejar que ustedes vayan a escucharlas a sus Spotify's y a sus lo que tengan. Y vamos a cortar el stream cuando sea el momento. Que salga la canción básicamente en Spotify y todos van a ir a escucharla las veces que quieran y a guardarlas y a compartírselas hasta a su vieja y a su madre y a su abuelita y a su perro y si el perro está muerto lo reviven y se lo muestran y lo vuelven a enterrar. ¿De dónde era eso? ¿Qué? ¿De dónde era ese dicho, boludo? ¿Cuál? A su madre, a su abuela, a su perro y si el perro está muerto lo revivo y lo vuelvo a matar. Pablo Escobar. Pablo Escobar, hijo de puta. De narcos. Enciende el chamito y simicar. Él es chamito. Medio parecido a vos cuando tenías. Él es chamito con rulos. Yo ayer, básicamente. Toma. Llévalo. Llévalo para allá. ¿Yo para allá? Dale. Que ahí mandan mensajes, boludo. ¿Cuánto dice? Referencia a Colombia. Vamos Colombia, boludo. Vamos Colombia. ¿Cuántas personas dice que? Perdón. Y si mi abuela está muerta, aplico la del perro. Y si tu abuela está muerta, la revivís, le mostrás la canción y que se vuelva a morir. Por va a ser una verga. Vení. ¿Dónde me siento? Ay, ¿cómo te esperá? Vení. Acá, vení acá. Te dejo acá. Espera. No, pero vení, sentate acá, amigo. Pero sentate ahí, boludo. Sentate ahí. No se sirve pasarla como el orto. Hijo de puta. Ah, pará, era un chiste. Era chiste. Es una joda. ¿Se la creyeron? Ah, estaban todos. ¡Ay! No te creo nada. No te creo nada. No te creo nada. Modérense solos. Fue culpa de él.
explota. Me escribió diciendo, che, ¿nos peleamos? ¿Nos dejamos seguir? Y yo, digo, bueno, dale. Che, ¿nos peleamos? Yo... Estuvo bueno. Sí, yo la disfruté. Fue mi primer pelea inventada. Yo si no hubieras estado acá, yo la seguía unos días. Sí, obvio. Qué paja eso, boludo, porque podríamos habernos peleado mucho más, tipo, nos hubiéramos bardeado, un poco de puteada. Yo prendía y hablaba, no me pregunten. Sí, es que también encima me da bronca, porque toda la gente, ay, no te creo. Bueno, no me creas, ¿qué creen que agarré la? Bueno, Agustín Laen en vivo desde Uruguay. Tenemos 20 años de experiencia en fandom, Juan Ignacio. Ya sabíamos que era falso. Venga. Son actores, gente, era obvio. Qué hijo de puta. Luego se van a volver a seguir, ¿verdad? Lo peor es que, pará, pasó algo muy raro. Yo le dije a él, boludo. Uy. Le dije, boludo, ¿nos peleamos? Me dijo, sí, dale. y al toque que me dijo, sí, dale, le dije, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? No sé qué, bueno, déjame seguir o tuitea esto o lo otro. Al instante que le dije eso, fui a su Insta. O sea, no, creo que ni siquiera te había dicho, boludo. Creo que no, pero... No te había dicho. Ya había dejado de seguir. Me dejó de seguir en todo lado. Y yo no había, tipo, yo no había dicho nada todavía. Como, bueno, pará. Bueno. Tan rápido. Estaba muy aburrido. Encima le hablé y al microsegundo me respondió. Es algo que me divierte mucho porque yo soy de ese tipo de personas. Sí, yo te contesto al microsegundo. Sí, eso es un actor, te lo creí. Le dije que no les creyeran nada, son hombres. Al final sí me le creí. Okay, aplicaron la de Kimberly Loaiza, le pensé pelear para hacer su presa. ¿Qué mierda es? Kimberly Loaiza, boludo. Creí, no estás Agustín, te amo. Qué mal me caen, nadie les creyó. Los odio. Pará, tampoco tanto. Se siguen siguiendo en TikTok, mensos. Bueno, pero ya, ella ya me chupó huevo. Yo en TikTok sigo a... No sé, boludo. Yo sigo cualquier cosa. Sí. Los odio, mi corazón, lloro. Aparte, boludo, ¿cómo haces para ver quién te dice en TikTok? Sí, man. Es un montón. Yo me olvido ya, boludo. De repente sigo cualquier cosa y... Yo no sigo mucha gente, pero sigo la gente que sigo tipo cualquier cosa. Así que nada. Ah, me pasó algo también, que es que... yo regalé las entradas. Cuando pasó todo el quilombo de las LU y todo eso, yo regalé las entradas porque estaba muy del orto y no quería tampoco meterme en quilombos o ir allá y pasarla mal o que me digan algo, ¿viste? Cruzarme gente y no sé, que me miren mal, lo que sea. Así que le di las entradas a unas amigas. Ahora estoy viendo si consigo entradas de vuelta porque quiero ir. Pero bueno, también tengo un evento que me contrataron para ir a prensa y lo que sea. Ahí en Calle Corrientes. Así que nada, quiero ir a ver si voy al evento y después voy a ver a Luis. Pero bueno. ¿Dónde se metió Formento? Está ahí. Sí. No me dieron ni un puto mate, boludo. Son la peor gente del universo. Mal uruguayos. Me da mucha gracia que tengas lentes que no son para ver, boludo. Hagamos bien. Hay que ver afuera. Ahí va. Un poquito. Por acá, ahí va, mirá el solcito como da, boludo. Mirá cómo da el solcito, boludo. Una terracita impresionante acá. ¿Viste? Ahí voy. Salió foto. La cara, te amo, el pelo. Ustedes son unos soles. Sí, voy a hacer un estudio en la terraza. Acá. Sí, voy a cerrar todo con vidrio y voy a... Va a quedar lindo. Voy a hacer el estudio ahí para... Le pega el sol, o sea, de la tarde solamente, ¿no? Le pega de la tarde, derechito, y vuelve a estar todo nublado, pero si no estaría tipo todo... le da al espejo ese y te da todo para acá. No, aquí está lindo, boludo, la verdad. O sea, si armás un estudio allá, este está precioso, pero armándolo ahí es un espectáculo. Sí, igual te cagas de calor igual en verano. Sí, no sé cómo va a ser en verano. Aún lo pongo a la misma cara que cuando te sacaban las fotos de pequeño. ¿Cuál es la misma cara que ponía cuando...? No sé, ¿te conoces tanto, boludo? Pará. No sé. Yo la otra vez que pasa hice ¿Gordito? Un stream mostrando fotos mías chiquito. Tipo, abrí la carpeta. Son actores, deberían dedicarse a actuar. Yo no soy actor, yo soy... Tampoco. ¿Qué soy? Yo soy extra. pasa en Insta de los Fede. Ya lo dijimos. Fede Formento es igual a Buzz Lightyear. Federico Formento. ¡Es verdad!
Bueno, ¿vos? Pasamos de Superman a Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. No, tenés que sacarte los lentes para hacer Buzz Lightyear. Es verdad, me lo han dicho, boludo. Me han dicho que se parecía a vos. Es Buzz Lightyear. Acá estamos con Buzz Lightyear. Live action. Vos, ¿cómo te sentís con todo el tema de la repercusión con lo que dijo... ¿cómo se llama? Woody. Lo que dijo Woody, lo que dijo... El señor cara de papa. El señor cara de papa. ¿Qué opinas de lo que dijo con la controversia que ocasionó todo este tema, viste? Porque dijo muchas cosas feas de vos y dijo que vos estabas con la princesa por conveniencia o por seguidores y no sé, como, ¿qué es lo que opinás vos? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo te sentís con que una relación de tantos años se esté diluyendo en una situación así? Sí, o sea, intento mantenerme siempre al margen. Muchas gracias. No, intento mantenerme siempre al margen. Mi manager, yo no. Es que yo no miro las redes sociales ni nada de eso, ¿viste? No, intento mantenerme al margen. Tenés que mirar un poco. Y, porque es un mundo tremendo, hermano. Y no me gusta opinar de estas cosas, ¿viste? No, cuando bueno, hay. Bien, si sos feliz así. Sí, prefiero. Pero bueno, está. ¿Ustedes cómo están? No sé. Ni idea. Sí. Se me pone Juani. Agua. Eso es lo que pasa cuando te tomas un mate y tiene polvo, yerba, polvo, boludo. Sí. Me quedó en la garganta y me hizo concha, boludo. Mirá, ahí. Mirá cómo da el sol, boludo. Está la... No, y cuando no está nublado es como. ¡Fium! Y da todo el. Con toda la casa, boludo. Me fui un segundo en el stream. Agua está ahí, what the fuck, ¿qué pasó? ¿El de qué? Su historia a Instagram. Se nos va a morir. Llamado de emergencia. Lain todo amargado. Lain vive amargado. Sí, yo vivo con cara de culo. Pero porque es mi cara. Ah, quería ver esto. Señorita. Señorita, ¿usted quiere que le traiga un cafecito? ¿Quiere que le traiga un tecito? ¿Un vaso de agua? Yo estoy aquí para servirle. ¿Qué quiere, señorita? Es tremendo porque te pones los lentes y enseguida te sale a ser como un personaje. Sí, mal, ¿no? Como mal. Te pone sí, es como te pone en el mood. Te pone medio nerd ahí. Mal. Mi amor, estás más churro con lentes. ¿Me quedan churro, facheros? Gracias. Estás un toque intelectual ahí, pareces. Full intelectual, boludo. Parezco... Aparte, este lo puedes usar, boludo. Mal, los puedo ver, puedo porque ver. No tiene... Vos que estás con pantalla, boludo. Claro, no sé, tipo. Pero esto es para. Tiene el ultra. O sea, no es luz azul, pero es antirreflejos. Entonces, como que te descansa la vista. No. Yo uso lentes, ya uso lentes de contacto. Y cuando no estoy en la calle, uso lentes de ver. Y sí, tienen como el antirreflex y todas esas mierdas para que no te hagan concha los ojos, porque ya te hacen mal. No ordenaste tu papeleo anoche. Me acuerdo del. De acuerdo a mis cálculos. De hecho, me acuerdo de mis cálculos. Que la coordenada de lo que te había dicho el otro día estaba. Actually. de hecho, no es así como tú. Lain, what the fuck, ¿qué haces? Juani, te hice un dibujo, te etiquetó mi hermana en Instagram. Don Armando con rulos. Actually. Actually. Canarias, sí, uruguaya, boludo. Sí, porque es yerba uruguaya. Ya, pero me doy cuenta que es tipo yerba nuestra. Betty la fea, versión porque más viste como polvoriento. ¿Cuál toman ustedes? Yo también, pero ponele allá en Uruguay, o sea, así sin palo. Canarias, pero la. La verde. Verde. Sí. O la Baldo. La Baldo también está buena. Está buenísimo. O la Moncayo. Esa no la conozco. Sí. Lain está en la oscuridad. Lain está en la oscuridad, boludo, es verdad. No pasa nada. Más sí, fotos no, para el hilo de Juani con lentes. Agus haciendo paso de TikTok. Vas a tener que hacer un TikTok el tema. Estás condenado a ello. Puedo darle mi toque. Hace algo, porque la última vez me hiciste un carajo, boludo. Pará. La última vez hiciste. Fue para personas como yo, que no saben bailar. No, no te vas a decir que no sabes bailar porque yo vi un video de TikTok tuyo 2020 y estaba. Y eras tipo. Eras piquín, boludo. Pero ya, 2020, pasaron 4 años. Ya me duelen las rodillas. Rompe cintura, tenés que hacer rompe cintura. Rompe, no hay un pedo, boludo. Ahí lo pido cintura. Siempre. Yo dije que si lo hacemos. Se viene otro temazo, Caruzzo. Es Simón de Alguien y las Ardillas. Es verdad, boludo. ¿Yo o él? No, vos. Yo no. Yo
¿Yo? ¿Yo? ¿O ¿Quién? Vos? ¿Quién? Él. ¿Yo? Sí. No. Juani. Juani rompe cintura. Juani, déjalo. Espera, voy a poner. Ah, opa. Ah, opa. Opa. Che, mira el cielo, boludo, cómo se ve desde acá. Está bueno eso del espejo, ¿no? O sea, mira como las nubes abajo del sol. Sí, está cómo se ve tapando el sol, el cielo. Es muy muy flopa. Suscripto. Te hice un dibujito. Hola, llegué tarde, me muero. Vamos a ver. Sí. No quiero tapar la cara al pie de la IN con los suscriptores, boludo. No, pero igual esos suscriptores, dale, dale, plata. Plata, 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 plata. No pasa nada, mi cara. Espera, y la cara de Fediche. Ahí va. Muy bien la cara de Fediche ahí. A vos te dicen Fefe. No, espera. A vos te dicen Fefe. No. Fefe, Fafa. Fafa, Fefe. Yo te decía Fefe a veces, pero. Fefe. No, pero me parecía original, como. Fafita. ¿Viste cuando te dicen algo que no escuchas mucho? Como que. Bueno, banco. A mí me gusta que me. Yo soy muy de poner apodos raros a la gente para yo tener una particularidad con esa persona. Claro. Tipo, yo ser una persona que te dice así. Totalmente. Entonces me gusta decirle diferente a la gente y poner apodos, tipo, porque yo flasheo confianza y dice, de repente te digo como sea y me queda. En México nos vestimos rosa por ti. ¿Por qué de rosa? Ah, por acá, qué pelotudo. Che, muestren el cielo después de tanta propaganda. Es que es muy complicado mostrarlo. Pero se ve muy lindo. Se ve muy cute. Ven a Veracruz. Son como Scooby-Doo. Fede Nas. Fede Nas. Fede Nas es Shaggy. 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 Pa, con los colores, ¿no? Sí, claro. Vos sos re Shaggy. Vos sos. Y sí, vos sos coso, boludo. Hola, Guerra. Hola, Guerra. Vos sos, ¿cómo se llama el rubio? Sí, el lindo, boludo. El que se mataba a la colorada. Ay, nene. no me acuerdo. ¿Alguien sabe cómo se llama el rubio de Scooby-Doo? Fred. Fred, Lain es... Scooby. Sin duda, boludo. Lain es Scooby y yo soy Vilma, boludo. Soy la concha de tu madre. Yo soy Vilma con los lentes, boludo. Juan es Daphne. Shaggy. Sí, Lain es. Muy Scooby. Lain es de Scooby. Te hice un dibujo, pero no tengo Instagram por donde te puedo pasar. El amor de mi vida y su lado derecho, un tal Juan y Carr. El análisis de por ahí. Juan, hice el análisis de por ahí y me sacó un 10. ¿Cómo hice un análisis? ¿Cómo un análisis? ¿Qué sería un análisis? Unos lindazos. Hola, lindos. Ven a Culiacán. La gente ama. Faltan menos de 40 minutos. Falta media hora, chicos, mis esposos. Y Nahui. Nahui, pero leí. Nahui. Nahui. No digan Nahui, díganle Piro. Qué cosa que detesté toda mi vida, me digan Nahui, boludo. Pocas personas me dijeron Nahui. No te gusta que te digan Nahui, ¿verdad? No, mío, es horrible. Es horrible. No digas eso, que mi mejor amigo se llama Nahui. Se llama Nahui, se llama Nahuel. Sí, pero le decimos Nahui. Bueno, pero qué sé yo. Vos tenés el flash activado, estúpido. Era una sub. Gracias, Ferburo. Sí, me se te activa el flash, boludo. Por la sub. Te gané una sub. Gracias. Gracias. ¿A vos a quién? Ferburo 22. Qué bueno, gracias. Sí, gracias. Te agradece. Un buen regalo una sub, aparte. Sí, sí, para ir. Por llegar y tener el transporte ahí es como. ¿Cómo? Una sub. Qué bello sos, Juan, y te amo, Lain. Abus es humilde. ¿Qué significa raíz? Es para matar a los mosquitos. Raíz es para matar a los mosquitos. Metemos rondita. ¿Qué carajos? ¿Qué pasó? Después te cuento, amigo. Se repicó. Pero para bien, para bien. Se repicó, boludo. Pará. Te voy a mostrar. Se te había contado, creo, pará. No, ni nada. Ese WhatsApp. Bonito ese cuadro, lo tenés que colgar ya. Sí, boludo. Y eso también. Los dos.
Re Pikachu, boludo. Pasamos de... Ay, es chisme, chico, es chisme. No debe ser tan hermoso. Mira, lo que yo te puedo agregar a decir es que yo no me siento hermoso. De hecho, yo me siento bastante feo. Pero bueno. No, de hecho yo me siento bastante feo, chicos. No me considero una persona honestamente linda. ¿Es de Pikmi eso? No, cero Pikmi. Pikmi, él es medio Pikmi. Bueno, vos no, mentira, vos no sos Pikmi. Mentira, es más de chicas, ¿no? Ser Pikmi. No, igual hay pibes que son re Pikmi. Tipo Emma de GH es re Pikmi. Pikmi es tipo... Pikmi. Tipo... Yo. Bueno, ayer hablamos de una persona muy Pikmi. Hay un par de Pikmi dando vuelta. La mejor... ¿Pero qué es Pikmi? Pikmi es una persona que quiere llamar todo el tiempo la atención y quiere... La palabra te lo dice, elegime. La palabra es, en inglés, es elegime, Pikmi, choice me, tipo, yo, y yo, y nadie más que yo, y como, ah, yo, sí, yo, no, yo, es como eso. Una persona... No, estoy explicando el concepto. Pues estaban diciendo ahí, no sé a quién le dijeron Pikmi. Me instalé Twitch por ti, gracias. No sé, sí. Me da una paja porque cuando te comenta gente y yo le quiero decir gracias. Bueno, el nombre es. Nastrapami Customol. Como que no se entiende qué le puedo llegar a decir, ¿entendés? Mira ese user es. Has. Sí, no. ¿Cómo te digo si quiero decirte algo? Juani está en modo escuela. Soy el centro del mundo, en pocas palabras, claro. Pikmi es ser el centro del mundo. Y considerar y creer sobre el tiempo, todo el tiempo ser tipo la persona ahí como rompiendo las pelotas, básicamente. Yo conozco muchas personas muy Pikmi. En este ambiente, en este medio Fede, en general. Sí, total. Fede es un macho argentino. Uruguayo. Y está viendo en nuestras tierras hace un año y medio, así que ya te podemos considerar un macho argentino. Ya tengo DNI y todo. ¿Tenés DNI? ¿Votás? ¿Puedes votar? ¿Vos sabés que no sé? Sí, puedes votar. Tienes sí, aquí, puedes votar. Si sos ciudadano. Argentino. Igual, no, ciudadano falta, tipo. Faltan 4 años. No, boludo. ¿Vos? En un año se vota de vuelta. ¿En serio? Sí, se le votan las legislativas, creo. Ahí va. Así que bueno, sabes a quién no votar. Sí. Vengan a Perú. Porque se postula la IM, boludo. Sí, se postula la IM. Sí. Se te postula. Tengo mucha fe a la IM. Yo también, boludo. Te hace tipo semana de 3 días, ¿viste? Sí, no se trabaja más. No se labura más. Es que la IM no quiere laburar, boludo. La IM desde que renunció al laburo este, no quiere laburar más. No quiere más pisar una oficina, no quiere más ir a una casa de nadie y acomodar ningún wifi, boludo. No, la verdad. Tiempos pasados. La IM, ¿cómo quieres te deposite para que me hagas un hijo? Ah. Yo pensando que estaba leyendo algo lindo, boludo. Juani grabó un TikTok con Agus. Me gustaría el pibe de la internet. Mañana grabamos un TikTok. ¿Vos decís? Yo para mí ni en pedo. Un pibe yo, boludo. Sí, boludo. Medio. ¿Qué cosa? Que tengo un pibe. ¿Vos? ¿Un padre? No, este pibe no. No. Ahora no, ni en pedo. No, vos no podés tener hijos todavía, ¿no? No. En 10, 15 años. No, 15 no. Es que, vos para mí tenés como un... Como me pasa a mí. Tiene un montón de hierba esto. En 7, 8 años. Y si es un mate, boludo. Claro, no te sirvo más mate. En 7, 8 años. Ya vas a entender, boludo. Ay, lo amo. Che, está funcionando de perlas esto, boludo. Está de perlas esto. Qué linda luz que entra. Juan, y te puse mi writing de inglés. Ah, bueno, vos te pasa lo mismo que a mí. Yo me considero tipo... Yo tengo 25... Pero en mi cabeza tengo 20. Yo tengo... Vos tenés 20... 1. 21, en su cabeza tiene... 13. En su cabeza tiene, ponele que 15 años. Sí. Entonces, para mí, dentro de 15 años edad mental, vos vas a poder tener hijos. Que 15 años de edad mental son cuando tengas 30 edad mental. Para mí, yo cuando tengas 30 edad 27, normal. 27, 28. 27, 28, para mí, ahí tengo un pibe. No, boludo, yo tengo 27. No, estoy... No, boludo. Yo la banco, claro, yo quiero 17, 18. No, yo a los 33 como Jesús. No sé por qué, pero a los 33, 34.
Para mí eso es una buena edad, ¿ves? 33, 34. Porque si no, sos muy grande. Cuando... todavía, o sea, todavía no puedo ni pagar yo la claro, yo tengo... mía, sí, claro, o sea, boludo. Pañales, tipo, ¿no? No, todo, re caro, boludo. Pañales, es como vivir grande. Dos, pero por médico, dos. Claro, todo, escuela, boludo. Escuela, ah, médico, papá, escuela. O sea, no, tenés un gasto, lejos. Gastos... Estás lejos. Ah, mal, es una banda. Yo estoy esperando un hijo. No. Pónganle cositas bonitas a los Fede. ¿Vos estás esperando un hijo? ¿Cómo que 33? Ya tengo un hijo, mira, sos vos. 33 es una buena edad. ¿No? 33 es una buena edad. Podés tener un. Tener algo, y cuando tenés un, el hijo, viste, cuando tengas. Sí, 49, no. Él tiene 15. Como. No, igual está tarde ya. Pero. Siento que igual no, es raro, boludo. Porque ahí a los 50 vas a estar muy bien, ¿no? Es tipo. No es que vas a estar. Yo conozco mucha gente que ha tenido hijos a los 40 y pico. Okay. Y. Nada, bien. O sea. Sí. Para mí tiene que estar bueno también tener un hijo y que lo puedas educar, que le puedas, viste, dar la atención que se merece. A los 33 estás capaz que en un, claro, en un punto que no puedes darle bola a nadie y si tenés un hijo... Es que hay mucha gente, nuestra generación, boludo, tiene mucha gente que no tiene edad mental muy baja y no es suficientemente responsable como para tener un pibe, boludo. Pero y, para mí también hay algo de que cambiaron los tiempos y... Cambiaron. Ah, sí. Hoy a los 30 no tenés ni ahí la hoy en día no, la... ya nadie se casa. Yo creo que nadie como... tiene la vida arreglada y como que 30. Es muy difícil tener la vida arreglada así de por sí, pero hoy en día con la cómo va la sociedad es más difícil tener un hijo hoy que antes. Agus parece mi hijo. Agus podría ser el, mira, Agus podría ser el hijo de Fede. Pequeñito. Papi. Exacto, Juani, por más hombres como tú. ¿Por qué? ¿Qué hice? No dije nada. Pará, ¿tengo que hablar de algún bardo? Yo estoy para que alguno se case, boludo. Un casamiento quiero. Sí, rotación también. Yo quiero que el Cucu se case. Joda, uy. Yo quiero que el Cucu se case o que... ¿Quién más se puede llegar a casar? Bueno, Emma Parga. Emma. Emma está ahí. Emma está ahí. Pasa que primero el pibe y después... El pibe de Emma. Falta muy poco, creo. Me, nah, me no, parece que el mes que viene, sí. Los cuernos de Lain. ¿Lain sos cornudo? No. Creo que no. No fue mucho tiempo. ¿Sos un cornudo? ¿Pibe? Sos un hijo de puta. No quiero hablar de eso. Ya está. Pasó. Ya está. En serio. Córtenla. Ya está. Fue una vez que se confundió la chica. Pensó que era yo y está. Y quedó todo bien. Mi novia en su momento pensó que era yo y nada. Y le dio un beso y se fueron a la casa y todo. Y después me dijo... Ah, no, ¿qué sube Berruti, boludo? Instagram. Nada, acá re capibara. No puede ser más campesino. Acá re capibara. Boludo. ¿Qué era esa expresión? Ah, vos sigues hablando con la ex. No. Ah, vos seguís hablando con tu ex. Mentira. Me la crucé una vez en un baile y subí una foto y nada más. No sé ni quién es tu ex. Ni por eso, viste, te das cuenta que. Irrelevante. Ay, chicos, bueno, le agradezco a toda la gente que está haciendo promoción. Ah, y quién, para, quiero ver quién hizo el... Ah, bueno, cambiamos la intro. Cambiamos la intro, la hizo, para me olvidé el Instagram. Cambiamos la intro. ¿Quién había hecho, boludo? La concha de mi hermana. Me olvidé quién hizo la intro, boludo, la puta madre. ¿Alguien me puede pasar el coso? Habita. Ahí está, habita. Sí, habita. Quiero ver que justo subió algo, creo. ¡Habita! Ah, ¿quién murió, boludo? El pelotudo este, el piro, me dice, yo estaba a 2 minutos de empezar el stream y me dice, no, boludo, murió el de qué personajes. Yo me quedé así, boludo. ¿Cómo vas a decir? No, pará, boludo. ¿Cómo que murió? Viendo bien TikTok, está rechequeado, no sé qué, no sé qué. No, boludo, pero fíjate bien si están. Pero... Y yo estaba por empezar el tiro y estaba así. No, se llama. Es como que, digan, no sé, se murió. Es como, no sé, te chocan las muertes. Así como. Fefe y Nahuel no superó por ahí. ¿Qué hace la INAI? Bueno, la idea es esta, chicos. La idea es que le metan a Stream Spotify en hasta cuándo, todo lo que podamos. Y yo voy a ir tirando adelantos del videoclip esta semana. Tiré un videoclip de la concha de la lora. Ah, ayer fuimos a ver a Lucra. Ayer fuimos a ver a Lucra. Vos le decís Lucra. Sí. Yo le digo Lucra. No, es Lucra. ¿Cómo es? Lucra. Yo le digo Lucra, siempre le dije Lucra. A ver, también. Sí. Lucra me suena como a lucrar, como plata, no sé.
Negocio. No, 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 qué capo Lucra, boludo. Me parece un tipazo hermoso, boludo. Le mandamos un beso. Todas las canciones. Le mandamos un beso al capo de Lucra, boludo, que se partió un show de la concha de la lora de Movistar ayer y hoy se lo vuelve a partir con un montón de invitados super piolas. Nada, gracias a Lucra y su equipo, le mandamos un beso gigante. Te amo, Lucra. Yo creo que en este momento mi sueño, en el último momento, es hacer un feat con Lucra, boludo. Yo lo banco hace mucho, Lucra. Porque Lucra es de los pocos que empezó así en la movida, que era que cantaba, tipo, que sabía tipo, que tenía vocal, ¿entendés? Como que claro. Tenía una capacidad vocal de la concha de su madre y se notaba que tenía una capacidad vocal muy, muy grande. Y eso me flashaba porque y re melódico también, porque yo soy re melódico, entonces como que en general toda la música de ahora es como era en ese momento, era muy trap, muy otro palo. Yo lo decía por eso, por el trap. Y a él le chupaba todo un huevo, boludo. El tema No Quiero Más, que hace 5 años salió, que era tipo trap. Sí. Que hizo un remix con Seven Gain. Yo lo conocí ahí. Pero ahí te notaba. Y él cantaba ahí. Tipo, sí. Te das cuenta que el chabón cantaba. Sí, sí, sí. No es que. El chabón claro, cantaba y se la partía, boludo. Pero estoy buscando los videos de la IN ayer, boludo. Ayer, boludo, había unos fuegos que nos partían la cabeza. ¿Cuánto duró el show? Mal. 1:45, 2 horas. Hubo bastante, boludo. Un montón. ¿Dónde está el video de mierda este? La IN, ¿dónde estás? No sé. ¿Quiénes fueron de invitados? Y fue todo el mundo, boludo. Creo que fue en la de ya no vuelvas. Ah, acá también. Ah, no se ve un carajo, boludo. Ah, no se ve un carajo, boludo. En la línea ahí. Y en un momento había unas llamaradas de fuegos que nos hacía concha, boludo. Madre, ¿por el calor? Sí, boludo. Y no, nosotros. Re fuerte, no, no, no. Nos pasó algo muy fuerte. Que. Nos pasó algo muy fuerte que estábamos en la primera fila, boludo. Estábamos literalmente al lado de Lucra. Ahí lo teníamos. Tipo, sí, yo se ha cruzado varias veces, tipo, ¿qué haces, boludo? ¿Viene el sol, boludo? ¿Viene el sol? No, se ve flama. Y la Golden. Sí, 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 la Golden. Vamos a Golden. Ey, pará. Andaluz. Y había. Nos invitó la gente de Dale Play. Nos invitó a Dale Play, le mandamos un beso a la gente de Dale Play. Gracias, Dale Play. No, boludo, y estábamos en el adelante, en primera fila, y adelante nuestro estaban los Baffles. ¿Cómo que los Baffles? Estaban los Baffles ahí, boludo, nomás corta la bocha, boludo. Bien, re fuerte, boludo. Boludo, en la tercera canción yo no podía más con mi vida. Tercera canción yo no podía más. Ey. Porque estaba, imagínate, todo el estadio está escuchando ese sonido. No, imagínate yo, boludo. No, que no. Yo no podía más. Ya al punto que te hace medio verga el. No, no, es que posta yo decía, bueno, hice un papel para ponerme los oídos para bajar la capacidad de esto porque me va a hacer mal. Tengo un amigo. Estábamos saludados para antes. Ayer tenía yo unos tapones. Se agarró tinnitus. Que tipo por estar escuchando peor. Mucho tiempo con el parlante al lado, le quedó un ruidito que le quedó por siempre. Tipo. No, me muero. No, no, la peor, no, boludo. No, me pasa, por cierto. No, pero, por favor. ¿Pero se puede tratar eso? Tipo, no hay cura. No hay cura, eso sí. Tipo, no. Te lo pueden aliviar un poco, pero siempre vas a escuchar ese ruido. Creo que es como un pitido, sí. ¿Sí? No, yo me muero la ansiedad, me agarré eso. No, no, te morís. O sea, no, me tipo, muero. Tipo, los primeros 3 meses, tipo, totalmente. Me imagino que después, igual con el tiempo, te acostumbrás. O sea, supongo que se te empieza a hacer normal, pero igual es algo molesto. Pero te cambia la. ¡Ah! ¡La concha, tu madre! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! Se asustó el Lele, boludo. Uy. Pará, ¿y a qué hora sale el tema a las 6? A las 6, boludo, en 15 minutos. Naranja. Es que leí hace un rato un comentario, asustalo a la IT y quedó. Re mala la gente, boludo. 14 minutos. ¿Cómo saltó Abus? Nos asustamos todos. Ah, voy a ver si subieron algo con nosotros tres. ¿Para tu amiga tenía que venir? No, era un chiste, boludo. Ah, era para que entre él. El nene.
y que me falte todo y no tenga nada. Estemos juntos otra madrugada. Me falte todo y no tenga nada. Chicos, ayer me contó. Ayer anunció Lucra que va a sacar un remix de Ola Perdida. Y me enteré por el equipo de Lucra. De quién es la persona con la que hace el remix. Que no lo voy a decir. Claro, fíjate todo eso. No puedo decir. Pero quiero que sepan que se viene un remix de Lucra con un cantante de la concha de su madre. Bad Bunny. No, tiraba esa, ¿no? Era buenísimo. Pero se viene un feat de la puta que lo parió Lucra. Así que estén ahí viendo, boludo, porque se va a repicar, boludo. Dio la perdida. Hola, perdida. Soy yo, el examor de tu vida. Volví para volver a serte mía. Porque un amor así no se olvida. ¿Y Fede? Oigo. ¿Qué? Muy bien. Dice el verrugo. ¿Qué dice el verruti? Que lo dejé afuera. ¿Que lo dejé afuera de qué? No sé, dice. Me llegó un coso que dice: pueden decirle ya que fue Federico Formento el que me dejó afuera. ¿Por qué? Ah, no, es un atrevido. Es aterrante. Yo la otra vez, antes de venir, me metí al stream de él, estaba con la vieja, y le puse: escucha, ¿vas a venir o no? Enfrente de todo el mundo. No, que no sé qué, cumple de mi padre, ahora no sé qué. Le dije a la madre. Mil veces para que venga. No hubo chance, boludo. Y bueno. No hubo chance. Juan, y ven a Chile. Pronto ir a Chile. Pronto ir a Chile, México, Perú, Argentina, España. ¿Qué onda? ¿Te gira? Sí. ¿Pero con la música? Sí. Así es. Mi gente patriota. A Venezuela. Qué lindo Venezuela. No saben, boludo. Ayer soñé. Mira, el sol está por poner atrás de los edificios. Ayer soñé que. Ayer tuve un sueño muy vivido. De hecho, porque estaba pensando en lo de Luis. Tuve un sueño muy vivido que estaba yo con los One Direction cantando, literal. Pero era en los One Direction que habían vuelto. De repente a armar un show, no sé qué. Y estaba yo con ellos cantando, boludo. Éramos nosotros. Y me desperté, boludo, y estaba como, no, boludo, era mentira, era un sueño, no puedo creerlo, yo estaba re emocionado, oh, boludo. Así que nada, lamentablemente eso no va a pasar. Pero me flasheó mucho, boludo. Así que nada. No, boludo, me re flasheó, boludo. Cuando era chico soñaba mucho eso. Soñaba mucho de que un cantante. Bueno, igual me sigue pasando eso todavía. Que estoy en un. Voy a ver a alguien a un show. Y siento que la persona me va a decir: ¡Vos! ¡Vení, cantá conmigo! Y de repente estoy cantando como: ¡Ah, boludo! No sé. Yo sueño con jugar en un partido de fútbol. Tipo con Peñarol. Me ha pasado más de una vez. Que falte uno de repente. ¡Ay, quién sabe jugar! No, me ha pasado tipo. Corte, ya aparecer ahí, tipo, ya ser parte del plantel, hacer una banda y bueno, voy a jugar un partido. Tipo, juego un clásico. Voy y me voy. Después me despierto. Es un viaje. Nunca viniste a los partidos con los que hacemos con los pibes. Fui una. Hace tiempo que no jugamos un partido. Hace un montón que no jugamos, boludo. Si el otro día estaba. ¿Por qué se pone la pantalla así, boludo? Está recuperado. Yo fui una vez que hicieron en Uruguay. En Uruguay, boludo. ¿Se acuerdan los partidos que salían cuando. No. Cuando estábamos filmando la parte de Uruguay. Sí. Que salían tipo unos campeonatos. Que hacíamos tipo. Como eran como cuatro cuadros, ¿no? Sí, cuatro. Éramos un ahí montón. Va. Mirá, el sol se está poniendo en 5, 4, 3. Bueno, un poco más. En 10, 20, 30 segundos. Y que hacíamos los cuadros y hacíamos terribles campeonatos de fútbol. Eso estaba lindo, ¿eh? Estaba muy peor. Es que éramos un montón también en esas sí, fechas. Mucho, sí. Y estábamos todos más unidos porque, bueno, sí. Estábamos rodando. Y hacíamos, o sea, viste que aparte separamos por el uruguayo. Bueno, no jugábamos tipo todos combinados. No veo nada, boludo. Yo el que jugué con. Ah, vos jugaste con. Yo con nosotros jugamos. El equipo uruguayo, ¿te acordás? Como era Enzo, vos, el Dela. Juan Di. Yo Dela, no, Dela Pedro no jugó. Dela no jugó. ¿No? No jugó Dela. Las canchitas esas. Ah, puede ser que haya jugado el Dela, sí.
El de él jugó, sí. Sí, jugó, sí. Estábamos todos, boludo. No, y boludo, yo después me acuerdo que fui a un fútbol cuando ustedes estaban filmando la parte de... ¿Campo estaba, Juani? Cuando fueron a Montevideo, fui a la parte esta de Minas. Que estaban todos hechos un fleco. No, boludo, qué linda, pa. A mí me encanta esa parte. Pero pará, ¿te acordás que jugamos un fútbol? ¿Sí? Estábamos, ah, sí, estábamos en la concha, boludo. Fleco, no pueden ni correr, boludo. Sí, no teníamos puertas. Y Enzo estaba, sí, también. Enzo era el que más corría de todo, boludo. Mira, se fue el sol. Para siempre. Tiene muy buena vista. No me trajiste eso. Te llamamos, Enzo, sé que estás aquí en este video. Sí, te parece. Te voy a acompañar. ¿Eh? Han dicho Enzo. Vos, ponete una partecita del tema, Juanito. Ponete el tema. Ay, quedan 7 minutos. No me quemes. Quedan 7 minutos. ¿Qué onda trabajar con el Lolo? Puta madre, odio que me hagan eso, boludo. ¿Cuándo va a estar la INE en Argentina? ¿Cómo? ¿Cuánto vas a estar en Argentina? Hasta el lunes. ¿El lunes a qué hora te vas? A las 7 menos cuarto de la tarde. Ok. Última hora. Así vamos a verte al al buquebús, boludo. ¿Todo buquebús? Todo buquebús. Se baja el buquebús, boludo. A mí no me gusta el buquebús. 60 personas ahí. Cerrá que se filtra el sonido. Todos la quieren en la voz. Lo que pasa es que empezó a hablar en stream de mí, de que actitudes mías, y me recalenté y me vine a hablar más cosas. Porque estaba mal ahí. Sí, estaba recaliente y recontra que iba a cagar a trompadas. Ahí está. Yo te voy al gimnasio, así que pasa nada. Coger, matar o casarse. Nada, ya viene en 2019. No, esas cosas no. Esas cosas no. Yo tengo 11.000 coquetos. 6 minutos y sale, papito, sale. Sale, papi. Arde, papi. ¿El famoso y verdadero sale con fritas? ¿O no? ¡Hola! No, padre. ¡Hola, perdida! Soy yo, el examor de tu vida. Por mí volví. Para entonces el video sale el viernes que viene. Bien, bien. Videoclip. Ey, revienten el Spotify, boludo. A full. ¿Qué ponen? No, un amigo que pone. Un amigo que es re gracioso del colegio y... Yo siempre le dije que tipo él tendría que ser stand-upero o hacer algo así. Lo querían salar. Muy gracioso, boludo, y... Pero ¿no te pasa que por ahí la gente que es graciosa, si quiere ser graciosa, no es? Puede ser, ¿me entendés? Pero yo creo que está en el arte de no querer ser gracioso. Es que eso, ¿verdad? Entonces, si no querés ser gracioso, es ser natural. Si sos gracioso por naturaleza. Es que hay gente que es graciosa por naturaleza, sí, entonces, sí. Tipo, no sé. Santi Gorowski es una persona graciosa por naturaleza. Entonces, hace lo que hace y yo me cago de risa. Yo me estallo. Nunca se lo tomaba en serio, chavo. Es como, sí, es que pobre de tener ese de tener ese debate en su vida. Sí. O Martín Piroyansky, todo ese es tipo verdad. De gente que es como graciosa por naturaleza, como que te reís y listo. O el Trinche, bueno, el Trinche tiene más, es un humor más armado, más de lo textual, siento. Pero yo me cago de risa con el chabón. Me risa. No me puedo tomar nada en serio, tipo, cualquier cosa es como que ya sí. Tengo la risa sensible. Sí. Pero bueno, es más de lo textual, no es como tu parte, tu personalidad es ser gracioso. Sí, completamente. Siento que el Trinche, capaz, si está serio, como que decís, uy. Sí. Puede ser peligroso, puede dar miedo si estás serio incluso. 4 minutos y sale. 4 minutos y nos matamos todos. 4 minutos y le pego una trompada a Alain. 4 minutos. 4 minutos. ¿Qué tenés expectativas con esta canción? No. Yo tengo una. Ya escuché, me encanta. ¿Te gusta? Para mí es mi favorita hasta ahora. ¿En serio? Sí. ¿Por qué me gusta que me digan eso, boludo? Porque yo no estoy encariñado. Bueno, pero eso lleva tiempo y a veces pasa y a veces no. Pero bueno, es como muy. Con por ahí estuve tipo, no sé, 8 meses haciéndola. Y la escuché tanto, boludo. Sí, pues que mucho tiempo. Amigo, es una banda. No, pasa que se pausó porque sí, iba a salir un momento y después retomé como 6 meses después. Entonces, nada. Sí.
Entonces la tenía ya reescuchada y la quería. Y... ¿Pero no te pasa que la quemás o que la escuchás vos solo cuando estás solo? A veces sí. La escucho mucho para idearme cosas en la cabeza. Pero no decís, a veces estás al pedo y decís, che, bueno, a ver, la pongo, a ver qué onda. Tipo, en vez de poner otra canción. Puede ser. Para escucharla y pensar cosas. Para escucharla y pensar. Y pensar creativamente qué puedo hacer. Sí, sí. Laín, habla, nene. Para, pobre, boludo. Ayuda, por favor. Que me saque de acá. Estaba re pesado. Laín, pero qué callado. Estoy leyendo el chat. ¿Por qué estás enojadito? No, no estoy enojado. Presentale a Chamito. Ya lo conocen a Chamito. Si Piro vino un montón de veces. Es mi cara. Y Laín también. ¿Vos lo viste, Chamito? ¿Lo viste, Chamito, vos? ¿Cómo que no? Si me lo llevé para allá. Ah, pero ya estoy, ¿verdad? Hola, es de Chamito. Hola, Chamito. Qué lindo. ¿Y de dónde lo sacaste ese muñeco? Me lo mandaron unas chicas. Sos vos, supuestamente. Sí, se supone que sos vos, ¿no? Buena data, amigo. En dos minutos. Dos minutos. Dos minutos, dos minutos. Ay, espera, tengo que ver un mail. Hola, perdida. Soy yo, el ex amor de tu vida. Volví. Sí, no. Un viaje mal. A mí no me daría la para vez. Volver a ser de mía. Porque un amor así no se olvida. Se olvida. Line. A ver la nariz. Piro, no es Piru, es Piro. Piru, te de todas las formas posibles, menos de la. Piro, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, chicos. Bueno, quiero mandarlos a todos a escuchar. Hagan esto, hagan esto, hagan esto. En piolas. Córrense, váyanse. Bueno, graben esto y súbanlo a todos lados, chicos. Sí, váyanse. Bueno, acá Juan Icar, mi tema, mi próximo single, acaba de salir, ¿hasta cuándo? Se llama, en Spotify y en todas las plataformas, así que vayan a escucharlo. Compartíselo a tu hermana, tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, y tu abuela está muerta, se lo das a tu perro, si tu perro está muerto, lo revivís y lo mostrás y lo volvés a enterrar. nada, espero que les guste, es un chiste eso, ¿no? Espero que les guste, es un gran tema y acaba de salir, creo, ¿no? No, todavía no salió. Espero que les guste mi próximo single, ¿hasta cuándo? Escúchenlo. Y mi próximo no, mi actual single, porque acaba de salir, porque son las 6 de la tarde. Nada, los quiero mucho y espero que la escuchen muchas veces y rompamos Spotify. Y ya, en pocos días sale el videoclip. Nada, vengan a saludar. Saluden. Ya salió. Chao, Laín. Chao. Chau, vayan a escucharla. Chau, Fedes. Chau. Chau, Piro. Chau. Muchas gracias. Chau. Dale play. Oh.